Buen día, amantes de la sabiduría, bienvenidos al Jardín de la Filosofía. Hace 100 años, en 1922, el filósofo alemán Martin Heidegger pasó su primer verano en una cabaña que se había hecho construir en la Selva Negra, en el sur de Alemania. Allí se dispuso a trabajar, esto significaba para él pensar y escribir básicamente, y en ese lugar precisamente surgieron sus primeras conferencias y sus principales obras, como Ser y Tiempo, publicada en 1927. Así que en este video los invito a hacer una visita virtual a este lugar, a esta cabaña, a este contexto, a este paisaje de la filosofía. Primero vamos a describir el lugar, el contexto de su realización, una pequeña biografía contextualizada de Heidegger, y en la segunda parte vamos a ver cómo se relaciona el lugar con el pensar y el sentir de Heidegger. Vamos a ver cómo se relaciona el lugar con la vivencia filosófica. Vamos a ver el video. Heidegger se refirió siempre a esta residencia como la cabaña. No era cualquier cabaña, sino la cabaña. Era mucho más que una construcción necesaria para vivir, era la conjunción de habitar, pensar y ser. Repasemos ahora muy brevemente su biografía para llegar al momento exacto en que construye la cabaña. Heidegger, nacido en 1889, el mismo año que Wittgenstein y Hitler, según vimos el programa pasado, les dejo la etiqueta aquí arriba, nació en una familia católica, recibe educación secundaria en Constanza entre 1903 y 1906 y en Friburgo entre 1906 y 1909. Luego quiere seguir el sacerdocio, pero los estudios teológicos lo llevan finalmente a la filosofía. Se doctora en Friburgo en 1913. En 1915 adquiere la habilitación para enseñar y al año siguiente comienza a trabajar con el fenomenólogo Edmund Husserl. En 1917 fue llamado a filas, aunque no combate. Es asignado al servicio de meteorología. Ese mismo año conoce y se casa con Elfriede Petri. En 1919 nace su primer hijo Georg y al año siguiente Hermann. Ambos vivieron 100 años, así que fallecieron hace poco tiempo. Así llegamos a 1922. Heidegger, a los 33 años, ha finalizado sus estudios y está enrolado en la vida académica, casado y con dos hijos pequeños. El filósofo fue moldeado por sus profundas raíces en la vida rural del sur de Alemania. Siempre vivió y estudió en una región relativamente limitada, en el estado federado de Baden-Württemberg, en el extremo suroeste de Alemania, que limita con Francia y Suiza. Desde Friburgo, donde se formó e ingresó a la carrera académica, había descubierto por sí mismo el sur de la Selva Negra. Allí se disfrutaba de la vida sencilla en pequeños pueblos entre las montañas, un clima saludable en el medio de la naturaleza. En Tottenauberg, un pequeño pueblo 30 kilómetros al sur de Friburgo, con los últimos ahorros del Friede, compraron un terreno a kilómetro y medio del centro urbano. Heidegger le encargó a un granjero y carpintero local que le construyera una cabaña en base a sus propios planos. En 1923, luego de unas tratativas, logró que le nombraran profesor de filosofía en Marburgo. Eso significaba que iba a comenzar a tener ingresos estables. Al mismo tiempo, lo alejaba de su espacio de retiro en la Selva Negra, ya que su nuevo lugar de trabajo estaba a 350 kilómetros al norte. En la práctica, hubo una retroalimentación. Heidegger no pudo acostumbrarse a las agitadas ciudades en toda su vida, pero este trabajo obviamente le permitía seguir su vida filosófica. Marburgo era una ciudad universitaria y, contra lo que pueda pensarse, no lo consideraba un lugar apropiado para trabajar filosóficamente
hablando. Describió en una carta que el ambiente académico tenía una atmósfera irrespirable y agobiante. Por tal motivo, cuando finalizaban los semestres de estudios, volvía con muchas ganas a su espacio de paz, donde podía trabajar. Esto es pensar y escribir con claridad y tranquilidad. En 1927, Heidegger publicó su obra principal, Ser y Tiempo. Cuando el profesor Husserl se jubiló como profesor de filosofía en 1928 en la Universidad de Friburgo, Heidegger aceptó ser su sucesor. A partir de ese momento, podría frecuentar, por supuesto, la cabaña más asiduamente. La cabaña era una sencilla construcción de 6 por 7 metros, con cubierta a 4 aguas. Se encuentra a 100 metros de altura sobre el nivel del pueblo. Está semienterrada en la pendiente. Parece que formara parte de la montaña. El estudio tiene un sencillo escritorio y una ventana hacia el este. A Heidegger le gustaba trabajar a la mañana temprano y desde allí podía contemplar el amplio valle. Además de estudiar y escribir, Heidegger utilizaba la cabaña como base para largas travesías a pie o en esquí por el paisaje que la rodeaba. También participaba en las tareas comunales de la vida del valle, trabajando con los vecinos en las labores forestales, cortando leña y secándola. En los años 20 y 30, Heidegger invitaba a un círculo íntimo de estudiantes para realizar seminarios de verano en la cabaña. Se instalaba un campamento en la ladera de la colina y por la noche se entablaban discusiones alrededor del fuego. Heidegger escribió sobre su cabaña, su entorno y su relación estrecha con la vida del lugar en numerosas ocasiones a lo largo de su vida, siempre desde su mirada filosófica. Marcaba este un claro contraste entre su vida en la ciudad, abajo, y su vida superior en la cabaña rodeada de bosques y montañas. Esta dicotomía no estaba dada por la diferencia de altura sobre el nivel del mar, sino que fundamentalmente estaba dada por la cualidad de la vida en ese paisaje allá arriba. Por tal motivo, rechazó la cátedra de filosofía en Berlín en 1934. Justifica el rechazo con un artículo de prensa llamado Paisaje Creador, ¿por qué permanecemos en provincia? En este texto habla directamente de la vida en su cabaña y la intensa relación entre la filosofía y el entorno. Primero describe su cabaña y el paisaje, aunque a continuación aclara. Este es mi mundo de trabajo visto con los ojos mirones del huésped o del veraneante. Yo mismo nunca miro realmente el paisaje. Siento su transformación continua, de día y de noche, en el gran ir y venir de las estaciones. La pesadez de la montaña y la dureza de la roca primitiva, el contenido crecer de los abetos, la gala luminosa y sencilla de los prados florecientes, el murmullo del arroyo de la montaña en la vasta noche del otoño, la austera sencillez de los llanos totalmente recubiertos de nieve, todo esto se apiña y se agolpa y vibra allá arriba a través de la existencia diaria. Y, nuevamente, esto no ocurre en los instantes deseados de una sumersión gozosa o de una compenetración artificial, sino solamente cuando la propia existencia se encuentra en su trabajo. Solo el trabajo abre el ámbito de la realidad de la montaña. La marcha del trabajo permanece hundida en el acontecer del paisaje. Su trabajo no es ajeno al trabajo del lugar. Los trabajos de los campesinos están
arraigados con el lugar y es el resultado de siglos de arraigo. Cada vez que regresa a la cabaña, dice, se aglomera ya desde las primeras horas de estadía en el albergue todo el mundo de las antiguas preguntas, como si ese mundo antiguo sucediera allí mismo y en ese momento. Allí el filósofo dice que no está solo, sino que experimenta la verdadera soledad. En verdad, en las grandes ciudades, el hombre puede quedarse solo como apenas le es posible en cualquier otra parte. Pero allí nunca puede estar a solas, pues la auténtica soledad tiene la fuerza primigenia que no nos aísla, sino que arroja la existencia humana total en la extensa vecindad de todas las cosas. Esto que escribió Heidegger me hizo recordar una experiencia que tuve hace unos cuantos años. En una oportunidad que subí al Cerro Catedral, cercano a la ciudad de Bariloche, en el sur de Argentina, una región comparable geográficamente a la Selva Negra, aunque con más lagos y bosque natural. Era una ascensión tranquila de varias horas, llevaba todo el día prácticamente, y en un momento cuando iba por un sendero paralelo al arroyo que bajaba de la cumbre, llegué a un pequeño claro entre la profusa arboleda y las plantas y sentí que tenía compañía, que no estaba solo. Sentí que estaba acompañado por una presencia que no podía individualizar. Era la compañía de toda la vida que estaba allí, de las plantas, las aves, los pequeños insectos. Sentí que era uno más en esa comunidad indiferenciada junto con las rocas, el agua, el cielo y la montaña. Heidegger concluye su escrito compartiendo que cuando recibió la segunda convocatoria para dar clases en Berlín, se retiró adrede desde la ciudad donde estaba, en Friburgo, a su refugio, como si estuviera pidiendo consejo al mundo de allá arriba. Allí escribe: escucho lo que dicen las montañas, los bosques y los cortijos. En la vida de las montañas se encontraba que se manifestaba en su forma cruda y desafiante lo que en las investigaciones de estudio se representaba en forma abstracta y aislada de la realidad de la existencia. La filosofía se convertía en una fuerza natural, a veces intensa como la tormenta y otras veces sutil y misteriosa como la niebla. Llegando a 1951, estamos en los difíciles momentos de la posguerra en Alemania. Asistimos a un proceso de construcción masiva debido obviamente a las necesidades de la reconstrucción luego de la guerra. Heidegger va a escribir en ese contexto un escrito muy influyente para la filosofía de la arquitectura y también la filosofía de la geografía. Se puede decir que la meta del construir es habitar, pero, escribe el autor, construir no es solo medio y camino para el habitar. El construir ya es, en sí mismo, habitar. La palabra alemana antigua Wohnen significa construir, habitar, permanecer, residir. En el verbo actual, bauen, construir, se ha perdido esa asimilación con el habitar. Una supervivencia queda en la palabra que se usa para vecino, Nachbarn. Aquel que habita en la proximidad. Habitar no es solo el hecho de estar en algún lugar en determinado momento. Además, no debemos circunscribir el hecho a la simple morada, a la casa particular, sino que el habitar se extiende a la ciudad y a toda la región donde vivimos. Cuando nos referimos a los habitantes de una ciudad, los estamos pensando en cuanto a su dinamismo, incorporando el espacio de trabajo, de recreación, de estudio, al comercio, al tránsito, a la infraestructura, la circulación, todo eso constituye el habitar. Un vecino tiene una connotación más amplia que el de residir cerca, ya que esa cercanía excede lo espacial
e implica también afectividad, vida de relación. En esa vida de relación se tejen las identidades. Heidegger advierte la relación de las palabras ligadas al habitar. Bauen, Wan, Bu, Veo, con el término Bin, que significa soy. La manera, dice, según la cual los hombres somos en la tierra es el Wan, el habitar. La antigua palabra Bauen significa que el hombre es en la medida en que habita. La cuestión no termina allí. La palabra Bauen, construir, también se aplica cuando se realiza una tierra para cultivo, una viña, etc. O sea que en esos casos, construir es también cultivar. Bauen significa al mismo tiempo abrigar y cuidar. Sin esa implicancia, no basta para que un cultivo dé sus frutos. Es una acción que necesariamente se tiene que prolongar en el tiempo. Advierte Heidegger que estos cambios semánticos no son gratuitos, ya que se pierde algo fundamental y como resultado, escribe, el habitar no se piensa nunca plenamente como rasgo fundamental del ser del hombre. El lenguaje opera naturalmente y queda reducido a lo cotidiano. El significado y la esencia original queda en silencio, ya que deja de ser necesario para la comunicación. Y el verdadero problema es que el ser humano deja de prestar atención a este silencio. Luego, el filósofo va a investigar si el construir, habitar, no esconde algo más. No habitamos porque hemos construido, sino que construimos y hemos construido en la medida en que habitamos, es decir, en cuanto que somos los que habitan. Pero, ¿en qué medida consiste la esencia del habitar? Luego Heidegger, apelando nuevamente a otras etimologías, vuelve a la acepción de Bauen como cultivar, de abrigar y cuidar. No es simplemente preocuparse de que a algo no le pase nada malo, sino que es una acción positiva. Se trata de llevar paz y de dejar libre de daño y amenaza a eso que se cuida, al mismo tiempo que uno se asienta en esa paz y libertad. Construir, habitar, cuidar, paz y libertad, dice Heidegger. El ser del hombre descansa en el habitar. La relación del hombre con los lugares y, a través de los lugares, con espacios, descansa en el habitar. El modo de habérselas de hombre y espacio no es otra cosa que el habitar pensado de un modo esencial. Cuando se habla de hombre y espacio, oímos esto como si el hombre estuviera en un lado y el espacio en otro. Pero el espacio no es un enfrente del hombre, no es ni un objeto exterior ni una vivencia interior. No existen los hombres y además espacio. El habitar de un modo esencial es comprender su imprescindible ligazón con todo lo que lo rodea. Cuando concebimos al ser humano, no es posible hacerlo en el limbo, sino en relación con el mundo como totalidad. Heidegger toma el ejemplo de un puente y lo podemos trasladar este ejemplo a cualquier construcción, como la que estamos tratando, su cabaña en la Selva Negra. El puente no se instala en un lugar predeterminado. No es el puente el que primero viene a estar en un lugar, sino que por el puente mismo y solo por él surge un lugar. El lugar, a su vez, ensambla el espacio. La simple extensión infinita se vuelve medible como distancia entre, también como área. En clave geométrica podríamos decir líneas, distancia, y planos, áreas, a partir de los puntos, lugares, como
la cabaña o el puente o el que quieran. A través de estos puntos lugares se establece la distancia que los separa de otros puntos lugares y este espacio entre medios se puede medir. La esencia del construir es el dejar habitar. La consumación de la esencia del construir es el erigir lugares por medio del ensamblamiento de sus espacios. Solo si somos capaces de habitar, podemos construir. ¿Por qué es dejar habitar? En el sentido de dejar que el habitar sea en su esencia. ¿Qué es ser capaz de habitar? Habitar es estar ligado íntimamente al dinamismo de la tierra y el cielo, de lo mortal y lo divino. La tierra incumbe a la naturaleza, montañas y ríos, plantas y animales. El cielo, hogar de la luna, el sol, las nubes y las estrellas, determina el ciclo del día y la noche y las estaciones. El habitar define al ser humano como mortal, sujeto al dinamismo del todo. Pero el habitar es el rasgo fundamental del ser según el cual son los mortales. Cuando construimos, erigimos lugares que ensamblan, que articulan el espacio anodino. En el ejemplo de la cabaña, se ha construido mirando al sur, con la mayor exposición solar. Está protegida de los vientos del norte por la ladera de la montaña. La inclinación del tejado hace que no se acumule la nieve. Localización y tipo de construcción están en armonía con el medio ambiente. Es consecuente con el habitar allí. Construir y pensar, cada uno a su manera, son siempre ineludibles para el habitar. Pero al mismo tiempo serán insuficientes para el habitar mientras cada uno lleve lo suyo por separado en lugar de escucharse el uno al otro. Serán capaces de esto si ambos, construir y pensar, pertenecen al habitar. Permanecen en sus propios límites y saben que tanto el uno como el otro vienen del taller de una larga experiencia y de un incesante ejercicio. Y llegamos al final. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden, si les gustó el video, pasar a la acción, suscribirse, hacer comentarios, activar las notificaciones, preguntar, sugerir, compartir con todo el mundo, por supuesto. En el próximo programa seguiremos con la obra de Heidegger, mediados por este libro publicado el mes pasado, Señas hacia lo abierto, los estados de ánimo en la obra de Heidegger, del autor Hugo Mujica. Así que no se lo pierdan. Nos vemos la semana que viene. Paz a todos los seres.